El supermotor valenciano baja hoy la bandera e inicia su temporada en el circuito urbano de Cullera. La carrera ha levantado mucha expectación y ha atraído a numerosos pilotos de la tierra, pero también a corredores de otras provincias. La jornada se completará con una carrera de velocidad clásicas y una exhibición de motocicletas con las que se competía antes. Cullera fue la ciudad elegida para celebrar la carrera inaugural de esta competición que tantas expectaciones levanta. Desde primera hora de la mañana el paddock se llenó de curiosos que no querían perderse detalle de todo lo que iba a suceder a lo largo de la jornada. Junto a las carpas de los pilotos de Supermotar estaban las motocicletas de velocidad clásicas que ofrecerían a los espectadores una carrera no puntuable y una exhibición llamada Amigos de Ricardo Tormo, entre los que se encontraba el 15 veces campeón del mundo Giacomo Agostini o Champi Herreros. El día fue frío con algunas rachas de viento que hacían presagiar que las nubes no aguantarían y que al final acabaría lloviendo, pero no fue así, y aunque el sol no apareció, todos disfrutaron de esta jornada de motociclismo en el municipio costero de la provincia de Valencia. Finalmente hubo 26 inscritos para la carrera de Supermotar en sus diferentes categorías, SM1, SM2, SM3 y SM30. En velocidad clásicas hubo algunos menos, 22, con máquinas de hasta 250 centímetros cúbicos. El trazado estuvo ubicado en las calles Colón, Ausias Mas, Joan Fuster y Ateneo Musical del municipio de la Ribera Baixa. Entre los pilotos de Supermotar que estuvieron en Cullera destacaron algunos como Israel Escalera, que corrió con la Aprilia del año pasado, el equipo leridano Toshiba Suzuki Racing con Ángel Grau a la cabeza, Rodrigo Bolonio, corredor de Cullera, o Anthony Ford, habitual en las parrillas del Nacional de la especialidad. Desde bien temprano el movimiento en el paddock ya era considerable, además de la llegada de mucho público que empezaba a llenar los alrededores del circuito urbano de La Vega. Con las verificaciones técnicas y administrativas para las diferentes especialidades y con el briefing obligatorio se dio paso a las dos tandas de entrenamientos libres. Alrededor de las 10:40 dieron comienzo los cronos, por lo que el espectáculo estaba a punto de aterrizar en las calles de Cullera. Los primeros en salir a la pista para intentar conseguir la pole fueron los pilotos de Supermotar. Tras 15 minutos luchando por ser los primeros, Ángel Grau fue el más rápido, seguido de Israel Escalera, David Jiménez y Anthony Ford. En velocidad clásicas, Jorge Cabanes con su Bultaco fue primero, Joaquín Orts marcó el segundo mejor tiempo, Moisés Domínguez el tercero y Vicente Arnau el cuarto. Estos corredores fueron los que completaron la primera línea de parrilla de la carrera de velocidad clásicas. La primera manga de Supermotar se celebró a las 11:30. Cuando los pilotos estaban preparando para realizar la vuelta de reconocimiento, el poseedor de la pole, Ángel Grau, tuvo problemas con su rueda delantera ya que su equipo montó una llanta que no era la adecuada. El catalán se retiró para solucionar este contratiempo, pero el semáforo que daba comienzo a la carrera se apagó antes de que pudiera hacerlo. Con rabia contenida, el manager del Toshiba Suzuki intentó con todas sus fuerzas solucionarlo, hasta que lo consiguió cuando sus compañeros ya llevaban tres vueltas al trazado costero. En carrera, Israel Escalera y David Jiménez lideraban la prueba distanciándose cada vez más del resto de participantes. Vicente Juan también quería acabar entre los tres primeros y desde que se colocó tercero, intentó perseguir a los pilotos de cabeza, lográndolo y pegándose a ellos para luchar por una mejor posición. Pero en la sexta vuelta ya no aguantó el ritmo de los dos primeros y se distanció un poco de ellos. El valenciano y el catalán seguían con un compás muy alto, manteniendo una bonita lucha. En la novena vuelta, Jiménez superó a Escalera y pasó a liderar la manga. Vicente Juan, con problemas con los doblados, se mantuvo tercero sin temor a perder la posición. En los giros finales, el de Suzuki y el de Aprilia siguieron dando un buen espectáculo, pero fue el joven David Jiménez el que se llevó la victoria. Israel Escalera fue segundo y Vicente Juan del Motoclub La Folla Castalla acabó tercero. La segunda manga ya tuvo a Ángel Grau sobre la pista y para resarcirse de la mala suerte que había tenido antes salió muy bien y se colocó primero. Su compañero de equipo y vencedor de la manga anterior, David Jiménez, se puso detrás de él y siguió el mismo ritmo durante las vueltas iniciales. En esta ocasión Escalera no arrancó bien y tuvo que adelantar a Anthony Ford en la cuarta vuelta para situarse en posiciones de honor. En el sexto giro, el alumno adelantó al maestro, es decir, Jiménez superó a Grau y volvió a rodar primero. En esta carrera, la emoción estuvo en la lucha por la tercera posición. Mientras Ángel Grau rodaba segundo sin problemas, Escalera y Ford se estaban jugando el último escalón y ninguno de los dos quería quedarse fuera del podio de Cullera. El de Aprilia se distanciaba bastante del de Honda en las rectas, pero en las curvas ambos se pegaban.
A pesar de que el del Motoclub Cartagena lo intentó hasta el final, Israel Escalera entró tercero en esta segunda manga. Por delante, Jiménez hizo doblete en el territorial valenciano, mientras que Ángel Grau se conformó con ser segundo. Por categorías, Israel Escalera fue primero en SM1, David Jiménez en SM2, categoría reservada este año para jóvenes pilotos de entre 15 y 21 años, Vicente Juan en SM3 y Sebastián Aguayo en la nueva SM30. Los ganadores de las mangas de SM Elite atendieron a Box 6 Motor para contarnos sus sensaciones tras la carrera. Bueno, Israel, vamos a empezar primero contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te han ido estas dos mangas? Bueno, bien, después de tanto tiempo sin subir a la moto de Supermotar, porque nos hemos pasado el enduro, bien, bastante cómodo, un poco complicado porque el circuito patinaba mucho, pero bien, contento al final. ¿Y a ti, David? Bien, muy bien, ya que estamos en plena pretemporada, la moto ha ido perfecta. Y me he encontrado muy fuerte desde el principio al final. ¿Os gusta más correr en circuitos urbanos o preferís circuitos cerrados? Normalmente nos gustan los cerrados. Bueno, al final a la afición al parecer les gustan más los abiertos porque había mucho público. Pero bueno, a mí particularmente cerrado me gusta más. A mí cerrado también, sí. El urbano es más divertido pero bastante más peligroso. Israel, este año, como estabas comentando, te vas a pasar al enduro, pero ¿vas a hacer alguna carrera de supermotar? No, al principio solo esta, porque nos ha pillado un poco que no coincidía con nada, pero bueno, a partir de ahora solo entrenamos con la moto de enduro. Y bueno, bien, veremos. Igual a mitad de temporada, si tenemos la posibilidad de alguna carrera la haremos, pero bueno, en principio no. ¿Y qué expectativas tienes para este año? ¿Qué vas a hacer? Bueno, en principio haremos alguna carrera del nacional de enduro con las de aquí de la comunidad y prepararnos un poco, prepararnos para final de año para el Mundial Indoor. Muy bien, pues muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, Adi, tú el año pasado acabaste campeón en el equipo Junior con el Supermotar de las Naciones. ¿Este año cómo te lo estás planteando? Pues es mi último año como Junior, espero hacerlo lo mejor posible y mejorar el resultado del año pasado. ¿Qué crees que le pasa, crees que le pasa algo al Supermotar? Porque parece que es muy difícil llenar parrillas, que haya muchos pilotos. Bueno, creo que un problema es las categorías de iniciación. Yo cuando empecé con una 2,5-4 tiempos. Las eliminaron de las parrillas y yo creo que era una fuente de ingreso de gente. Y este año estás haciendo uno junto con todo tu equipo, Ángel Grau, que está ahí poniéndose a tope. ¿Qué tal va la preparación física? Bien, muy bien. Bueno, hoy se ha demostrado un poco que la cosa va bien. No me he cansado casi nada en ninguna de las mangas y me he encontrado más rápido que hasta ahora. ¿Quiénes crees que van a ser tus rivales, sobre todo en el Campeonato de España? Yo creo que los más fuertes serán Gastón García, Jesús Romero también estará ahí y Joan Lladós, mi compañero de equipo, que también está yendo muy fuerte. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte para todo el año. Gracias a vosotros. En velocidad clásica, Vicente Arnau partió como una bala cuando el semáforo se apagó y se colocó primero. A pesar de que había conseguido el cuarto mejor tiempo, quería triunfar en Cullera y no puso las cosas nada fáciles al resto de sus compañeros. Jorge Cabanes sería su rival más duro, ya que lo acechó hasta que a cuatro vueltas para el final lo adelantó. De esta forma, Jorge Cabanes fue primero, Vicente Arnau entró segundo y Joaquín Ost tercero. Entre las mangas de Supermotar y la carrera de clásica se celebraron las exhibiciones que el Motoclub Cullera había preparado con las motocicletas con las que se competía antes y con la presencia de campeones del mundo. Todas las miradas estuvieron puestas en Agostini, Phil Red, Manuel Herreros, Champi o Joan Garriga, entre otros. Después de una mañana en la que la emoción y el espectáculo brillaron como pocas veces, Cullera despidió a los participantes de Supermotar y Velocidad Clásicas. El próximo 14 de marzo se celebrará la segunda prueba de la temporada de la especialidad mixta del motociclismo valenciano.